Ciudadana subsecretaria, reciba por parte de esta Asamblea Nacional un muy feliz cumpleaños. Y de ser posible, regalémosle hoy silencio cuando esté leyendo el acta. Sírvase dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 29 de noviembre de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha martes 29 de noviembre de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 22 de noviembre de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por la diputada Blanca Caut, presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de las Comunas, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada por mayoría calificada. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Rodolfo Crespo y Luis Romero. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Palestina. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Cristian Ruiz y Yorman Aguiar. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, el proyecto de acuerdo resultó aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, proyecto con motivo de los 102 años de la creación de la aviación militar bolivariana y el 30 aniversario de la gesta histórica del 27 de noviembre de 1992. El presidente cedió el derecho de palabra a los diputados William Fariñas y Alfonso Campos. Concluido el debate y sometido a votación, el proyecto de acuerdo resultó aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de las Comunas. El presidente sometió a votación el carácter orgánico del proyecto de ley, resultando aprobado por mayoría calificada. Acto seguido, otorgó el derecho de palabra a las diputadas Liliana González, Blanca Caut, a los diputados Bernabé Gutiérrez, Carlos Mogollón y Edgar Raúl Leoni. Concluido el debate y sometido a votación al proyecto de ley, resultó aprobado por mayoría calificada, por lo cual ordenó remitirlo a la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Cuarto punto del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley de la condecoración Orden Darío Vivas. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, resultando aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. El presidente señaló que agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto de acta leído por la subsecretaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el acta correspondiente. Siguiente, por favor, ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura a la cuenta.
Cuenta número 1, comunicación suscrita por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse, juramentar e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. En este momento se presenta la ciudadana María Estrella Uribe Patiño. Ciudadano presidente, es todo. Se conforma una comisión integrada por la diputada Carolina Sestari y la diputada Rodbexa Poleo a los efectos de revisión de la credencial correspondiente a la ciudadana diputada electa. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 2, comunicación suscrita por el ciudadano Sergei Melik Bagdasarov, embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite el texto de la declaración realizada por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, en el que expresa la necesidad de dar por terminado el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sírvase a distribuir y publicar en los medios electrónicos correspondientes la comunicación del ciudadano excelentísimo embajador de la Federación de Rusia, Sergei Melik Bagdasarov. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 3, comunicación suscrita por el ciudadano Sergei Melik Bagdasarov, embajador de la Federación de Rusia, acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite carta de condolencias extendidas por el presidente y vicepresidente de la Duma del Estado de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia por la tragedia acontecida en el estado de Aragua como resultado de los deslaves e inundaciones. Es todo, señor presidente. Agradecemos profundamente el abrazo y la solidaridad de un pueblo hermano y de un parlamento hermano como es la Duma de la Federación de Rusia, que siempre han estado presentes y pendientes del devenir de la vida política, social y económica de Venezuela. Un abrazo y nuestro agradecimiento por siempre a la Duma de la Federación Rusa. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 4, comunicación suscrita por la diputada Blanca Ecaut, presidenta de la Comisión Especial para la Adecuación de las Leyes del Poder Popular, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, señor presidente. En consideración, las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para incluir este punto en el orden del día, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. ¿Se cumplieron los requisitos? Por favor, que pase la comisión de diputados denominada. Ciudadana Rodbexa Poleo, ¿se hizo la revisión correspondiente de la credencial de la diputada electa? Sí, presidente, se revisó el acta emitida por el Consejo Nacional Electoral, donde adjudican a la diputada María Estrella Uribe Patiño. Se revisó por la diputada Carolina Sestari y mi persona sin ninguna novedad. Gracias, diputada. Por favor, sírvanse a ocupar sus curules para proceder a la juramentación. Ciudadana María Estrella Uribe Patiño, ¿jura usted en el nombre de Dios, jura en nombre del pueblo de Venezuela que la eligió como diputada de la Asamblea Nacional, cuidar y defender
los más altos intereses de nuestro pueblo. Cuidar y defender nuestra independencia, nuestra soberanía, defender el derecho que tenemos a vivir en paz y libres para siempre. Defender nuestro territorio nacional, incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que fue por historia, es por tradición y será por los siglos de los siglos territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juro cuidar y defender nuestros mares y ríos. Juro cuidar y defender nuestro cielo sagrado. Y juro también, en el nombre de los libertadores de América, sobre todo, cuidar y defender a cada mujer, a cada hombre, a cada niña, a cada niño de esta República Bolivariana de Venezuela. A través de su función y de sus derechos como diputada de la República Bolivariana de Venezuela. A través de la realización de buenas leyes para el pueblo y de la función contralora que le corresponde como diputada de la Asamblea Nacional. ¿Lo jura? Si así lo hiciere, diputada, que Dios, la patria y el pueblo os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputada. Sírvase a ocupar su curul. Como diputada por el bloque de la patria. Asamblea Nacional ha jurado defender las leyes nacidas de la Honorable Asamblea Nacional en defensa del noble y digno pueblo venezolano. A esta hora sigamos escuchando lo que está surgiendo. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Agotada la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Vamos a proceder a abrir un espacio para derechos de palabra. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Eduardo Puerta. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias, presidente. Saludo a primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta, secretaria, subsecretaria, colegas parlamentarios. Presidente, hoy, primero de diciembre, se celebra o se conmemora, mejor dicho, el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Nosotros desde la Subcomisión de Salud y desde este Parlamento reivindicamos la lucha de la humanidad ante este flagelo, que es una pandemia endémica que afecta a la humanidad en los últimos 30, 40 años, y reivindicamos por supuesto también los aportes que ha hecho el Estado venezolano, la Revolución Bolivariana, en la dignificación, en la lucha y en ofrecerle una mejor calidad de vida a los pacientes con esta condición, garantizadas en esta Constitución, en su artículo 82, 83, 84, y que podemos resaltar. Y hacemos también un llamado y un exhorto a la sociedad venezolana y más allá de nuestras fronteras, a la sociedad mundial, al tema de la igualdad y la no exclusión de los pacientes con este tipo de condición, que son seres humanos en perfecta sintonía y que con el debido tratamiento y con la debida circunstancia pueden llevar una vida normal, y que por supuesto nosotros como Estado garante y como revolucionarios garantizamos el derecho a la vida. Y es importante resaltarlo, esta conmemoración. Hoy se hacen distintas actividades a lo largo y ancho del territorio nacional, organizado por el Ejecutivo, por las casas de estudio, las escuelas de medicina, y era para nosotros importante dejarlo sentado en esta asamblea y hacer un llamado al país a la prevención, a la educación y a la conciencia en la lucha en contra del VIH-Sida. Es tanto, ciudadano presidente. Gracias, diputado. Diputado Rubén Lima. Buenas tardes, ciudadano presidente y demás miembros de la Junta Directiva, diputados y diputadas, pueblo de Venezuela, medios de comunicación. Bueno, aprovechando la oportunidad de este exhorto que ha hecho el diputado Puerta, presidente de la Subcomisión de Salud,
Yo también quisiera aprovechar la oportunidad para pedirle al Gobierno Nacional que dos cosas. Uno, conocer la situación actual de estos pacientes, porque no la conocemos. La última referencia son datos extraoficiales que tenemos del año 2020 de ONG, que hablan de que aproximadamente más de 100.000 venezolanos estaban padeciendo de esta enfermedad. Cerca de 1.800 mujeres tenían esta enfermedad, que seguramente se la iban a transmitir a sus niños. Cerca del 25% de las mujeres embarazadas en el país para ese momento solo podían hacerse las pruebas para detectar el virus del SIDA, que es una situación compleja y grave. Y nosotros actualmente no conocemos por parte del Ministerio de Sanidad cuál es la situación actual, no solamente del diagnóstico de esta enfermedad, de cuántos venezolanos y venezolanas la tienen, sino cuál es el acceso que tienen esos venezolanos a las pruebas rápidas o a las pruebas de detección del SIDA, y el tema de los retrovirales, que ha sido un tema bien difícil, bien complejo para estos pacientes, porque todos sabemos que un paciente que tiene esta enfermedad tiene un vía crucis para conseguir estos medicamentos, que muchas veces los consigue fuera de la frontera a altos precios o a través de ayudas internacionales. Y la segunda cosa, aprovechar este envión que ha dado el tema, porque todos sabemos que los problemas de Venezuela se han agravado por el tema de las sanciones, por el tema de los bajos precios petroleros, por el tema de la corrupción y de las sanciones que han agravado los problemas que tiene el pueblo de Venezuela. Aprovechar que se están generando unos recursos, que se han liberado unos recursos para que este sector de la población pues pueda ser atendido también de manera oportuna y rápida. Es todo, presidente. Muchas gracias, diputado. Justamente el diputado Eduardo Puerta, que fue quien tomó el derecho de palabra para conmemorar el día 1 de diciembre, el Día Mundial contra el Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad por VIH-Sida, es el presidente de la Subcomisión de Salud de la Comisión Permanente de Salud, Ciencia y Tecnología. Yo lo invito entonces a que recurra a esa subcomisión a los efectos de recibir la información que usted está solicitando. En segundo lugar, entre los primeros puntos que fueron incorporados por la delegación del gobierno bolivariano en la mesa de diálogo que se suscita en México, está la adquisición de todos los medicamentos necesarios para la atención de pacientes con VIH-Sida. Nadie más anotado el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al proyecto de orden del día. Punto número 1, proyecto de acuerdo en respaldo y ratificación para aprobar en cada una de sus partes el segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano, suscrito entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de una de las oposiciones de Venezuela, en la Ciudad de México, el pasado 26 de noviembre de 2022. Punto número 2, primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del sistema económico comunal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo como sea de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en respaldo y ratificación para aprobar en cada una de sus partes el segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano, suscrito entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de una de las oposiciones de Venezuela, en la Ciudad de México, el pasado 26 de noviembre de 2022. Esto del punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Esto es lo que ha sido noticias de esta honorable Asamblea Nacional. Acaba de darse lectura al punto 1 del orden del día, que es este proyecto de acuerdo y respaldo en cada una de sus partes del segundo acuerdo parcial entre el gobierno y la Plataforma Unitaria. Nicolás Maduro Guerra, a esta hora interviene desde la tribuna de oradores. Buenas tardes. Hecho.
pueblo de Venezuela, Asamblea Nacional, quiero decir algo con mucha humildad. Lo volvimos a lograr. Volvimos otra vez a sentar en el camino democrático, en el camino de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a esa oposición que alguna vez abogó por sabotear, por tratar de incendiar el país, por tratar de asesinar a los líderes fundamentales de la Revolución Bolivariana. Los volvimos a sentar y tuvieron que decir: reconocemos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al único gobierno encabezado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Lo digo así con humildad porque eso es lo que nos ha caracterizado: reconocerlo y tender la mano. Desde Chávez, en el año 2000, cuando intentaron confundir y dividir las fuerzas. En el año 2002, cuando le dieron el golpe de Estado exitoso y revertido gracias a la unión cívico-militar que se tuvo 11, 12 y 13 de abril del 2002. En el 2004, cuando fue el primer ensayo de las guarimbas, que intentaron incendiar el país en plena cumbre de los países africanos aquí en Venezuela, en Caracas. En el año 2007, cuando otra vez intentaron incendiar el país y lo que hicieron fue una ridiculez de desnudarse en espacios públicos. En el año 2013, cuando después de la pérdida física del comandante Hugo Chávez, intentaron desconocer las elecciones de Nicolás Maduro. Y en el 2014, desconociendo la aplastante victoria que tuvo las fuerzas de la revolución en las elecciones regionales de diciembre del 2013. En el año 2015, cuando por una victoria pírrica de esta Asamblea Nacional, en vez de volver a encaminarse por los caminos institucionales, quisieron irse por los caminos verdes. En el año 2017, cuando intentaron incendiar el país otra vez, y asesinaron gente, quemaron gente. En el año 2019, cuando en una plaza pública se autoproclamó el mayor fracaso absoluto que ha tenido la historia contemporánea de Venezuela, otra vez vuelven al diálogo, vuelven al carril. El diálogo es un logro. Es un logro del presidente Nicolás Maduro Moro, heredado por el ejemplo del comandante Hugo Chávez. Yo quisiera pedirle a la Secretaría, antes de seguir la intervención, y espero que me descuenten un poco del tiempo, que lea por favor el artículo 24 de la Ley Constitucional Antibloqueo. Con su permiso, presidente, leo. Mecanismos jurídicos de protección del patrimonio. Artículo 24. Con el objeto de impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República o de sus entes, por efecto de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas. Se autoriza la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para su protección, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo. Gracias, secretaria. Ahí tenemos la visión del líder, la visión de nuestros líderes de la revolución. En la ley antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente se establecen los mecanismos en caso de que los recursos agredidos y bloqueados vuelvan al patrimonio venezolano, como es lo que va a pasar si esta oposición cumple su palabra, como lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro Moro. Nos tienen bloqueado en los Estados Unidos más de 25 mil millones de dólares líquidos, y nos están desbloqueando 3 mil millones de dólares. Lo primero de los tantos logros de este acuerdo es que reconocen que hay recursos bloqueados y congelados y agredidos al pueblo venezolano por esa oposición extremista que poco a poco, gracias a la estrategia del presidente,
vuelven al carril de la paz. Esa oposición, porque es una de las oposiciones. Yo quiero reconocer aquí en esta Asamblea Nacional la oposición que se ha sentado aquí desde hace más de 2 años, que ha dialogado con nosotros, parte de otras oposiciones. La oposición que hoy gobierna 4 estados del país, que tiene algunas alcaldías, que tiene algunos consejos legislativos y municipales. Esa es la vida sana que debemos procurar en la República Bolivariana de Venezuela, de Chávez y de Maduro. La vida política y democrática, donde podamos tener elecciones libres, libres de sanciones, libres de amenazas, libres de persecuciones a nuestros líderes mundiales. Este acuerdo nos permite que liberen los recursos a través de un mecanismo de las Naciones Unidas. 3.000 millones de dólares que será objeto de una inversión que ya los ministerios tienen identificado. Imagínense si con casi nada, gracias al poder popular organizado, gracias a las brigadas comunitarias militares, las bricomiles, hemos arreglado hospitales y escuelas. Casi todos los hospitales y escuelas del país han sido tocados por la mano amorosa de las bricomiles, con un presupuesto de casi nada. Imagínense lo que va a lograr el gobierno bolivariano gracias a este acuerdo con las escuelas, con los hospitales. Vamos a lograr elevar la generación, en el nombre de Dios, la transmisión y la generación a más de 500 megavatios en el país. Eso es nada más con 3.000 millones de dólares. Eso es gracias a la visión de diálogo del presidente Nicolás Maduro Moros. Así que ese es el mensaje al pueblo venezolano. Hemos conseguido un gran acuerdo, sí, pero ahora vamos por más. Esperemos que cumplan su palabra. Aquí venimos con la rama de olivo, con la buena fe que caracteriza a los revolucionarios bolivarianos y chavistas, a seguir avanzando en pro de la normalización del país, a seguir avanzando en la reinstitucionalización del país. Ya el país está normal, ya en Venezuela hay paz. Yo creo que habría que revisar la pertinencia de nuestras conversaciones en México. Eso lo dejo a los jefes, lanzo aquí este dardazo. Y nosotros seguir concentrándonos en aplicar estos recursos y que le lleguen al pueblo. Y seguir luchando porque el pueblo venezolano deje de ser agredido, deje de ser perseguido y sea consolidada la democracia que gracias a Chávez desde el año 99 y gracias a Maduro hemos logrado consolidar la paz, la convivencia, la soberanía y seguir avanzando en consolidar nuestro país. Así que yo pido que el acuerdo que va a leer la Secretaría se apruebe en nombre de ese artículo 24 de la ley antibloqueo y del artículo 9, del numeral 9 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, que viva la paz, que viva el diálogo y que viva Venezuela. Mario Ernesto Guerra, o Maduro Ernesto Guerra, quien se refería con respecto a este acuerdo con motivo y respaldo al acuerdo entre la oposición y el Estado Nacional. Déjame derecho de palabra al diputado Luis Parra. Solicita a la primera oradora, se le concede. A sentar a la oposición y que vuelva el camino democrático. Él decía claramente que el diálogo era una pues victoria por parte del presidente Nicolás Maduro Moros y era muy enfático además en el artículo 24 de la ley antibloqueo. Él decía que buscamos lograr que se recuperen los recursos robados a Venezuela y que vuelvan al país. Además reconoció la labor de la fracción opositora ante la Asamblea Nacional. Luis Parra a esta hora también interviene. Escuchemos lo que dice desde la plenaria. Pueblo de Venezuela, Junta Directiva y por supuesto esta honorable Cámara. Hoy, precisamente cuando estamos
ante la aprobación de un acuerdo que tiene que ver con la reunión, el diálogo de dos sectores de la vida activa del país, una encabezada por el presidente Nicolás Maduro y un sector de la oposición que pidió sanciones, bloqueo, que chantajea y pidió la destrucción de la economía del país. Ante estos dos sectores, hoy queremos fijar posición desde la fracción de la Alianza Democrática y desde nuestro movimiento político Primero Venezuela. Hoy tenemos que hacer política con responsabilidad. Y hacer política con responsabilidad significa mirar más allá de la forma. Nosotros no nos sentimos representados por esos dos sectores que se sentaron en México, por gobiernos que están facilitando el encuentro, el entendimiento. Y mucho menos nos sentimos representados desde nuestra condición de oposición con un sector político que se alejó del camino de la vía constitucional y se alejó de la política. Y que ciertamente desde ese sector político, que cada día es más reducido, que no representa a nadie, nosotros hoy levantamos la voz y decimos que valoramos lo que de allí salió como resultado. Porque es el fondo lo que nos ha venido motivando a nosotros como actores políticos. Es el fondo que nos mueve para seguir promoviendo un diálogo representativo en el país. Y ese diálogo representativo tiene que ver con otros actores de la vida nacional, que tienen legitimidad de origen, que tienen reconocimiento ante la sociedad, y que precisamente ese sector para nosotros no representa, es uno más de lo que está en la vida activa del país. Entonces, el fondo es que hay una buena noticia para el país. El fondo es que este país tiene que seguir luchando para que ese dinero pueda ser repatriado. Porque como venezolanos siempre vamos a defender la patria, porque la patria no es de nadie, la patria es de todos. Y como venezolanos hoy tenemos que reivindicar ese derecho y tenemos que enarbolar esa bandera. En marzo del año 2020, nosotros desde el Consejo de Estado, cuando me tocó presidir la Asamblea Nacional, en aquel momento difícil de la política, asumiendo un costo político ante el país y ante muchos sectores que intentaron aniquilarnos moral y políticamente, les dijimos que teníamos que darnos una tregua por la vida. Una tregua que, pese a una crisis preexistente, que se le incrementaba el bloqueo, las sanciones, además de eso, llegó la pandemia y seguíamos apostando por el camino de la confrontación. Deslindamos de ese sector político y llamamos a que entráramos en el camino de la sensatez, que generáramos un gran acuerdo humanitario por Venezuela. Y ahí están los hechos. Hoy el tiempo nos dio la razón. ¿Y cuál es la diferencia de aquel momento a este? Que se pudo haber ahorrado mucho dolor, sufrimiento, muertos, familias enteras que se han ido, porque ese sector que es tutelado por el gobierno de los Estados Unidos, bueno, decidió hacer la política. Qué bueno que quedaron en evidencia ante el país y ante todos los sectores que fueron a refrendar un acuerdo que lamentablemente pasó mucho tiempo para darle respuesta a los venezolanos. Pero que hoy también le decimos que tan solo una parte de lo que está ya retenido ilegalmente violando el derecho internacional. Y hoy no estamos peleando recursos porque lo va a dirigir o los va a manejar este gobierno con el cual tenemos profundas y marcadas diferencias con su modelo de gobierno. Pero esa es nuestra posición política. Y si queremos volver a la política, el diálogo es el instrumento para que nosotros podamos discutir, confrontar nuestras ideas con las de ustedes, pero también exigirles a ustedes que deben cumplir como gobierno a las exigencias que hoy el pueblo de Venezuela a lo largo y ancho del país obviamente requiere. Por eso nosotros también le decimos a Venezuela que no se puede sostener o intentar derrocar a un gobierno a costa del sufrimiento del pueblo. Eso para nosotros es inaceptable.
No tenemos medias tintas ni ambigüedades sobre el particular. Ahora, es muy fácil quedarse en el análisis simplista. No, es que esos son unos colaboracionistas, o es que esos son alacranes. No vale. Nosotros hoy podemos decir con tranquilidad, con nuestra conciencia tranquila, que hicimos lo correcto. De tal manera que nosotros tenemos que decir que ese acuerdo tiene que ir más allá. Que hoy los sectores de la vida activa del país reclaman participación, reclaman soluciones, y que allí no hay por ninguna parte recursos por ahora para que el sueldo y salario de nuestros funcionarios públicos, de los organismos de seguridad, de los docentes, de los empleados del sistema de salud, puedan reivindicar un mejor vivir a través de su salario, de su esfuerzo. Pero también queremos decir que los jubilados y pensionados que tienen allí la posibilidad de manera inmediata a través de esos recursos puedan destinarse también para ellos. Pero también para los migrantes, que tanto en otrora se habló de ellos y se habla de ellos desde los gobiernos extranjeros, que la migración venezolana, bueno, pero es que no se puede ayudar porque tienen lamentablemente una dictadura. Y allá donde no hay dictadura y donde tienen el dinero, ¿por qué no los han ayudado? Porque son unos hipócritas, y porque nosotros hoy venimos a decirle a Venezuela la verdad. Nosotros estamos convencidos de que no se puede jugar con la migración y hay que valorarla desde la justa medida. ¿Por qué se fue el venezolano? Ah, bueno, debatamos eso. Eso es debatible dentro del diálogo y la política nacional. Es lo que queremos promover nosotros. De tal manera que dentro de esas diferencias hemos dicho que obviamente tenemos un país que espera soluciones concretas. Nosotros desde el Parlamento no podemos ceder nuestras competencias. Este Parlamento tiene competencias de control sobre el gasto público de la nación, y este Parlamento tiene que entender que tiene que cumplir con sus funciones. Pese a la situación difícil que atraviesa el país en materia económica, nosotros siempre vamos a apostar por el camino de la patria, por el camino de la reconstrucción de Venezuela. Repito, el camino electoral y las batallas electorales, nuestro pueblo tendrá que hablar, pero que hoy a nadie más se le ocurra, por su aspiración personal y por su aspiración partidista, destruir o intentar destruir a un país que lamentablemente unos creen que les pertenecen a ellos. Bueno, la patria es de todos. Hoy nosotros tenemos, para finalizar, presidente, decirle que tenemos que volver al camino de la política. Lo he escuchado muchas veces. El camino de la política es el diálogo, es la confrontación de ideas, es el debate permanente, es el pensar distinto. Quizás ustedes tienen un modelo que no vamos a compartir y no los hemos compartido. Y ese es parte del debate que obviamente se debe desarrollar en el país. Pero el debate que hoy le proponemos a Venezuela tiene que ser el debate para iniciar una cruzada y que sean repatriados de manera inmediata todos esos recursos y ponerlos a disposición del país. Por eso nosotros le decimos, como ese mensaje finalmente, presidente y colega diputado, para concluir mi intervención, ese mensaje que dio ese líder, Martin Luther King: siempre será el momento apropiado para hacer lo correcto. Por Venezuela, hagamos lo correcto. Por nuestros hijos, hagamos lo correcto. Por el país, hagamos lo correcto. Muchísimas gracias. Realmente que estamos convencidos de que el camino es la paz y el debate. Muy bien, tenemos el derecho de palabra a la diputada Génesis Garbet. Micrófono para la diputada, por favor. Gracias, presidente. Saludarlo a la Junta Directiva y al pueblo de Venezuela, con el cual celebramos la firma de este segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, que es el centro de la atención de lo que estamos debatiendo el día de hoy. Felicitar además desde este espacio, como jóvenes, al presidente Nicolás Maduro, al conductor de victorias, porque la victoria de la paz, del diálogo, del entendimiento, lleva su nombre. Y estamos además de acuerdo todos y todas
que el consenso nacional se trata de cuestionar, de interpelar a las sanciones que atacaron a nuestro pueblo, pero también a quienes las pidieron. Créannos que más nadie que nosotros, los revolucionarios y revolucionarias, repudiamos a ese sector de la oposición con la que firmamos ese acuerdo, porque fue la oposición más extremista, fue la que quemó a un joven vivo en la calle, fue la que inoculó odio en la juventud, fue la que le pidió a la juventud que no fuésemos de esta patria, fue la que intentó asesinar a un presidente. Y aún así nosotros, con el ejemplo del comandante Chávez, con además la fuerza del presidente Nicolás Maduro, vamos hasta allá a defender la voluntad de este pueblo que quiere seguir creciendo como lo ha venido haciendo, pero partiendo además de que estamos en esta etapa es gracias a la resistencia heroica de la mujer, de la juventud, del abuelo, del indígena, del estudiante venezolano. Si para alguien es una victoria este acuerdo que nosotros firmamos, es para el pueblo de Venezuela. Y el presidente Nicolás Maduro ayer lo decía, la juventud más joven debe conocer de este acuerdo y de lo que se está firmando aquí. Nosotros hoy estamos en el camino de la paz, nosotros hoy estamos recuperando dinero de los venezolanos que fue bloqueado, secuestrado por la derecha y por la Europa y todos estos compañeros que se hacen llamar dueños del mundo. El pueblo venezolano ha conquistado este acuerdo, el presidente Nicolás Maduro y también esta Asamblea Nacional. Por eso nosotros, si algo nos debe representar, compañeros y compañeras también de la Alianza Democrática, no son los que nos sentamos ahí, sino los 2 millones de niños y niñas que van a recibir esos recursos transformados en 2.300 instituciones educativas que van a ser recuperadas gracias a los recursos que recuperó la Mesa de Diálogo Nacional. Los más de 60.000 pacientes de cáncer que van a ser atendidos gracias a la firma de este acuerdo. Pero así también más de 21 hospitales que también van a ser recuperados con estos recursos, así como el aumento de la generación y transmisión eléctrica para los hogares y hogares de los venezolanos. Eso es lo que nos debe representar y eso es lo que nos convoca también al diálogo permanente, que no ha sido solamente con ese sector de la derecha, que ha sido un diálogo permanente con la Alianza Democrática. Y ayer lo decía también el presidente Nicolás Maduro, ha sido un diálogo permanente con la cultura, con las mujeres, con la juventud. La ley antibloqueo que aprobamos en la Asamblea Nacional Constituyente es parte de un debate que también dio nuestro pueblo, que hoy sustenta el acuerdo que firmamos en la Ciudad de México. Y nosotros y nosotras hoy estamos aquí también convocados a la nueva época de transición al socialismo, a esa época de crecimiento que el presidente denomina del 2023 al 2030, es la refundación de nuestra patria. Es gracias a la resistencia heroica de nuestro pueblo y también gracias a la conducción estratégica y amorosa del presidente Nicolás Maduro Moros. Y cómo no, también aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento al jefe de la Delegación de Diálogo y Negociaciones, el presidente de esta Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, por su entrega, por su ternura, por el amor y la fuerza que le ha puesto a defender con agallas, con valentía, los intereses del pueblo venezolano. ¡Que viva la paz, que viva el diálogo y este acuerdo es para el pueblo de Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Gracias, presidente. Con respecto a este proyecto de acuerdo para respaldar. Diputada. Escuchemos parte del sonido ambiente. Profundamente orgullosos nos sentimos de no solamente de esa delegación de futuro que está defendiendo y cuidando el futuro, sino de la inmensa diferencia en cuanto a las cataduras y en cuanto a las condiciones de esos representantes que el presidente Nicolás Maduro denominó para que defendieran los derechos del pueblo y para que contribuyeran a la cauterización de las heridas generadas por tanta agresión, por tanto bloqueo, por tantas acciones y espumarajos de rabia soltados en los años pasados. Es también profundamente motivo de orgullo que quienes han venido aquí a defender, a conversar y a compartir con el pueblo acerca
del alcance de ese acuerdo social conseguido en la Ciudad de México el pasado día sábado, sean dos jóvenes revolucionarios, una joven diputada y un joven diputado, que además defendieron con su intelecto, con su carisma, con su ternura, con su tenacidad y con su fuerza la recuperación de más de 3.000 millones de dólares que habían sido robados violando el derecho internacional y violando todas las normas, porque si algo ha caracterizado y será señalado en la historia futura es cómo se ha violado el derecho internacional, el derecho, los sistemas financieros, cómo se ha violado el derecho a la libertad, a la soberanía y a la independencia para tratar de doblegar a un pueblo digno y a un pueblo noble como es el pueblo de Venezuela. Yo quiero pedir un aplauso para esta diputada y para este diputado, Génesis Garbet y Nicolás Maduro Guerra, y con este aplauso aplaudir también a toda la delegación del gobierno bolivariano en esta mesa de diálogo. Y no voy a decir más, porque hago mías completas todas las palabras que hemos escuchado aquí, incluidas las palabras de un representante de la oposición, como es el caso del diputado Luis Parra. De sus palabras suscribo el 74% de lo que dijo. Quiero someter a consideración para que esta Asamblea Nacional respalde y apoye el acuerdo logrado en la Ciudad de México y haga letra viva de la Asamblea por vía de una resolución, de un acuerdo que señale que se respalda en todos sus puntos y en todas sus letras y numerales el acuerdo social, el segundo acuerdo parcial social firmado en la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado día sábado. Las honorables diputadas y honorables diputados que estén de acuerdo con respaldar en todos sus puntos el segundo acuerdo parcial firmado el pasado día sábado en la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos, entre la delegación del gobierno bolivariano de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro Moros, y la delegación de una fracción opositora autodenominada Plataforma Unitaria de Venezuela. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase dar toda la difusión debida al acuerdo que acaba de ser aprobado en nuestra Asamblea Nacional. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2, primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del sistema económico comunal. Es todo, ciudadano presidente. Voy a proceder a someter a consideración de la Asamblea Nacional el carácter orgánico que este proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del sistema económico comunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que las diputadas y diputados que estén de acuerdo en avalar el carácter orgánico del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del sistema económico comunal, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada como corresponde según el artículo 203 de nuestra Constitución. Hecho esta aprobación, procedo a dar el derecho de palabra al diputado Juan Carlos Sierra para que presente el proyecto de ley. Solicita la tribuna de oradores, supongo, se le concede. Ha sido noticia hasta el momento, tenemos ya la hora. Son invitados de honor de esta Asamblea Nacional, representantes del Poder Comunal, de los consejos comunales, dictadores según un factor de la oposición. Están aquí con nosotros la comuna Despertar del Onoto, la comuna General Ezequiel Zamora, la comuna socialista Comandante Inés, la comuna Territorio Repano, la comuna Jorge Rodríguez Padre, la comuna socialista Simón Bolívar y la comuna Victoria Socialista. Son nuestros invitados y nos sentimos profundamente orgullosos del trabajo que día a día hacen para defender al pueblo de Venezuela en su condición de representantes del poder popular y del poder comunal. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Sierra. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes, compañeros, colegas diputados. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, en especial a nuestros voceros y voceras del Poder Popular, que hasta ahora están por miles
muy pendiente, muy a la expectativa de lo que sin duda alguna se constituye en un debate fundamental para el tiempo futuro de nuestra República. Me refiero en este caso a una ley que sin duda alguna se constituye en uno de los eslabones fundamentales para el impulso, el fortalecimiento no solamente del poder popular, sino también de toda la actividad productiva de la nación. Hay que señalar, sin ningún complejo, presidente, compañeros, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios, que mientras que algunos sectores de la vida nacional se ocupan de procurar malponer al movimiento popular, de dictar, como lo ha señalado el presidente Jorge Rodríguez, de pequeños dictadores al movimiento comunal, ha sido nuestro pueblo de manera heroica quien durante los últimos años de sanciones, de bloqueo y de medidas contra el pueblo ha sacado el pecho y ha podido ponerse al frente de la batalla por la producción y llevar los alimentos de primera necesidad para las principales ciudades del país. Es por ello que estamos el día de hoy ante un acto fundamentalmente de reivindicación con nuestro pueblo que ha resistido, como muy bien lo señalaba nuestra joven diputada Génesis, ha resistido los embates de la guerra y se ha puesto al frente, insisto, para decirle al mundo, decirle a todo el país que sí es posible construir desde el pueblo un modelo alternativo al modelo capitalista y que efectivamente es posible avanzar hacia la construcción de un nuevo Estado, el Estado social, democrático, el Estado democrático y social de derecho y de justicia que muy bien está contemplado en esta Constitución, en la madre de las leyes de la República. En ese particular es importante señalar el espíritu de esta reforma. Estamos presentando el día de hoy, presidente Jorge, compañeros diputados, pueblo venezolano, una primera reforma con al menos 14 artículos que están, entre otras cosas, orientados a potenciar la actividad productiva comunal, que tiene que, sin duda alguna, permitirnos entrar a una nueva época a la cual precisamente nos ha convocado nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien valgo, me permitan, le mando un saludo por su heroísmo, por su capacidad y sobre todo por el compromiso que ha mostrado con el pueblo venezolano. Presidente Nicolás Maduro, sepa usted que tiene y cuenta con el poder popular para seguir avanzando y transitando por los caminos de la revolución, por el camino del socialismo bolivariano. En ese particular, quisiera brevemente hablar del espíritu de esta reforma, una reforma que tiene como principal elemento facilitar los mecanismos para que nuestro pueblo, las organizaciones socioproductivas puedan avanzar de manera decidida hacia la constitución de nuevos esquemas productivos que nazcan y que sean producto de la lucha cotidiana, que sean consecuencia, sí, del esfuerzo colectivo. Estoy hablando en este sentido de darle mayor asidero y mayor profundidad, hay que señalarlo, sí, de manera responsable, a una ley promulgada en el año 2010 que respondió a un contexto político, social y por supuesto económico, pero que en medio de las dificultades y 10 años, 12 años después de su promulgación, nos obliga a revisar a partir del acumulado de esa experiencia del poder popular cuáles han sido las dificultades que han existido. Y sobre esas dificultades, recoger de nuestro pueblo sus inquietudes, las dificultades que ha tenido y plasmarlas en una ley de avanzada. Yo quiero señalar, compañeros diputados, que es Venezuela punta de lanza en el mundo entero en materia legislativa en este particular. Hay pocos antecedentes en el mundo en el que un Estado y un gobierno procura y facilita los mecanismos para que el pueblo, a partir de su experiencia organizativa, pueda así construir y avanzar hacia un nuevo modelo económico productivo. Mientras que en el mundo hoy se debate el sistema hegemónico impuesto por las potencias del norte, hoy en Venezuela
legislamos para que nuestro pueblo tenga el poder, y eso es sin duda alguna expresión, una de las expresiones más avanzadas de la democracia popular, de una democracia revolucionaria que se aleja cada día, sí, del modelo que hemos heredado de la colonia, de las imposiciones, de la lógica económica que fue impuesto a partir de las necesidades no del pueblo venezolano, sino de las necesidades que el imperialismo ha impuesto no solamente sobre Venezuela, sino sobre todos los países del mundo. Es por ello que ante la arremetida del capitalismo y el avance del fascismo en el mundo, hoy en Venezuela legislamos para darle mayor capacidad para la producción de nuestro pueblo y transferimos, sí, de manera decidida, el poder para que nuestro pueblo sea definitivamente quien administre las riendas de la República. Sobre ese particular, y para finalizar, presidente, es importante señalar que aún conscientes estamos de que este es un punto para el debate. Sabemos que la gran mayoría de nuestro pueblo, que, repito, ha resistido todos estos años de dificultad, va a abrazar este proyecto de ley y se va a ir por miles a cada una de las comunidades a hacer los aportes necesarios para blindar un instrumento de ley que nos pone de frente a las exigencias de nuestro tiempo histórico. Es todo, presidente, es todo, colegas diputados. Desde acá, desde la Asamblea Nacional, nuestro compromiso ineludible, irreductible, con la construcción de un nuevo modelo económico, social y de la construcción de una nueva estructura económica, social y política para la Venezuela de los nuevos tiempos. Muchas gracias, presidente. Otro bloque de la patria, Juan Carlos Sierra, quien presentaba este proyecto de reforma de la ley del sistema de economía comunal, decía que es una reforma de 14 artículos y que tiene como fin adecuar a la nueva época los instrumentos legales. Recordemos también que él decía que tiene como objetivo fortalecer el poder popular, estableciendo las normas, principios y procedimientos para... La palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Eduardo Martínez, recordemos que es vicepresidente para la Comisión Especial del Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional por el Partido Político Acción Democrática. Se acaba de dar discusión a esta primera proyecto, reforma sobre el sistema económico comunal presentado por el diputado Juan Carlos Sierra. Lo decía claramente, un instrumento legal de 14 artículos. Luis Eduardo Martínez en la tribuna de oradores. He oído con muchísimo interés la exposición del diputado Sierra. Y afortunadamente al final quedó claro cuál es la naturaleza del debate. Él ha dicho que se trata de implantar un modelo de Estado diferente. Presidente, vicepresidentas, diputadas, diputados, hubiésemos querido conocer con anticipación el proyecto de ley para poder intervenir seguramente con mayor propiedad. Las palabras del diputado Sierra nos orientan un poco, pero reitero, en el fondo, el debate que estamos dando en esta ocasión y seguramente en las que restan de discusión de reformas parciales a leyes aprobadas, presentadas recientemente por el Ejecutivo Nacional, es qué tipo de Estado promovemos. Estado comunal, señalan ustedes. Nosotros, lo decimos claramente, lo decimos frente al país, tenemos una visión distinta. Lo cual, por cierto, no debería extrañarnos si creemos en la democracia. Que existan visiones distintas, que existan posiciones diferentes, es algo absolutamente normal en un parlamento democrático. Nosotros concebimos un Estado descentralizado, moderno, vanguardista, inclusivo, que garantice una verdadera participación popular, sin tutela centralista ni partidista, esté inserto internacionalmente en los grandes corrientes políticos, que haga posible y a todo evento la garantía a la propiedad privada y a la inversión. De tal manera que vuestra visión, nuestra visión,
que en un momento determinado ni siquiera pudiera ser contrapuesta, hoy está planteado aquí. El diputado Bernabé Gutiérrez, el diputado Edgar Leoni, han hecho aquí señalamientos de carácter constitucional, legal, que en lo personal creo que lo más importante es llegar al fondo del debate. Pero tampoco somos ingenuos, no tenemos ninguna duda de que esta Asamblea Nacional, matemáticas obligan a convencernos de que van a aprobar esta, las otras leyes, las que se presenten, seguramente entraremos en un periodo prorrogado de sesiones y antes del 30 de diciembre se habrán sancionado. Pero nosotros creemos y esperamos que ustedes se convenzan que el pueblo venezolano, que es cierto, pudieran decir ustedes, todos los que estamos aquí representamos, porque aquí ninguno de nosotros llegó sin votos, todos llegamos con votos, todos tenemos la misma legitimidad. De tal manera que sea el pueblo venezolano el que pueda decidir sobre este debate que es fundamental para el mañana de Venezuela. Estado comunal versus un Estado descentralizado. En el 2007 hubo un referéndum en Venezuela. Ustedes conocen los resultados. Tiempo después hubo un segundo referéndum. Uno lo ganó la oposición de entonces, otro lo ganó el oficialismo de entonces. El presidente Hugo Chávez no le tuvo temor a los referéndums. Salió a vender su visión y su posición. Y hoy nosotros entonces ratificamos la propuesta que se ha hecho ahora con carácter formal y presentaremos por escrito, suscrito por los diputados, lo que es nuestro planteamiento. Que estas reformas parciales de leyes, que estas leyes que seguramente, insisto, se van a aprobar porque hay mayoría suficiente para que así sea, sean sometidas a referéndum. Ninguno de nosotros puede temerle a la decisión del pueblo venezolano. Que sean los venezolanos y las venezolanas las que decidan el modelo de Estado que se merecen. No es necesario esperar las elecciones presidenciales del 2024. El 2023 esta Asamblea Nacional tiene la capacidad de que se convoque ese referéndum que solicitamos. De tal manera que confiamos que hoy, mañana o en algún momento, en los próximos días, ustedes, diputadas y diputados, que se precian como nosotros, defensores de la democracia, no tengan absolutamente ninguna reserva en dejar que el pueblo venezolano decida sobre estas leyes que ahora, estas reformas de leyes que entonces estamos considerando. Confiamos que pueda ser así. Reforma de las leyes con aval, si fuese el caso, del pueblo. Derogatoria de este, si fuese el caso, por decisión popular. Les invitamos a asumir entonces este reto. Permitan que el pueblo decida en referéndum. Gracias. Palabra del diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión Permanente. Gracias, para diputado. El diálogo y la paz. Escuchemos palabra, lo que diputado sigue debatiéndose. Diputado Martínez acaba de amenazarnos con sesiones extraordinarias. Gracias por la iniciativa y la idea, diputado. Dejemos el derecho de palabra al diputado Jesús Faría, que hoy viene ataviado con sus más graciosas galas. Aló. Gracias, querido camarada presidente de la Asamblea Nacional, queridos diputados, diputadas. Yo pensaba que la oposición en este debate tan importante para el futuro del país nos traería otros argumentos distintos. Nos ha decepcionado nuevamente. Hay una falta de sinceridad muy importante en las palabras de los voceros de la oposición, tanto de la oposición que se sienta acá en la Asamblea Nacional, así como también la oposición que estuvo buscando hasta hace poco golpes de Estado. El debate de fondo no es un Estado centralista o descentralizado o comunal. El debate de fondo es el capitalismo que ustedes defienden, que ustedes promueven, pero no se atreven a decirlo públicamente por el fracaso estrepitoso que se ha generado después de siglos de dominación capitalista en el planeta, y un modelo profundamente democrático, el único modelo que está en capacidad
de generar justicia social, el único modelo que está en capacidad de garantizar la participación protagónica del pueblo, el único modelo que genera bienestar e inclusión para toda la población. Ese es el modelo socialista. De manera que el punto central de este debate es el que gira en torno al pasado capitalista y al futuro del socialismo. Nosotros estamos en una revolución, y producto de esa revolución el pueblo ha realizado hazañas increíbles. La última de ellas fue la derrota del imperialismo en este episodio durísimo de nuestra vida, de la patria. Esa revolución tiene como un asunto central el tema del poder. Definir quién va a ejercer el poder. Y no va a ser una élite política, y mucho menos una élite económica, que acumula gigantescas fortunas y que la reproduce en función de la maximización de la ganancia, la que nosotros vamos a promover acá para que desarrolle un proyecto de país. Nuestro compromiso es con el pueblo. Nuestro compromiso es con el pueblo trabajador. Nuestro compromiso es con los trabajadores, con los explotados, con los oprimidos. Y a esos le entregamos el poder, pero no como un discurso, con los hechos en realidad. ¿Y qué significa eso, darles el poder? ¿Por qué la burguesía ha dirigido el mundo en los últimos siglos? Porque tiene el poder político, y lo tiene porque tiene el poder económico. Pues bien, nosotros como revolución planteamos y venimos ejecutando una gran transformación. Y esa transformación pasa también por el ámbito de la economía. Y aquí hay dos tareas clave. Dos tareas fundamentales. El desarrollo de la fuerza productiva y la más profunda transformación de las relaciones de producción. Es decir, darle propiedad sobre los medios de producción a nuestro pueblo, cada vez mejor organizado y cada vez más consciente. ¿Quién? Que promueva la justicia, que promueva el bienestar del pueblo, que promueva la participación real de la población, puede oponerse a ese principio fundamental que nosotros esgrimimos y por el cual nosotros luchamos y estamos concretando día a día y estamos consolidando con estas leyes. ¿Quién puede hacer eso? El único que se opone o que se pueda oponer a este principio fundamental de esta ley, de una u otra manera, abierta o encubiertamente, está promoviendo los principios del capitalismo. Y le decimos, la mayor crisis que ha vivido la especie humana se está produciendo en estos momentos producto del capitalismo, que atenta contra una implosión de los equilibrios básicos del ambiente. Y número dos, nunca antes hubo tanta desigualdad en el planeta como resultado de la globalización del capitalismo. 8 personas en el planeta tienen tanta riqueza como la mitad de la población del mundo. ¿Ese es el modelo que ustedes quieren? ¿Ese es el modelo que ustedes promueven? ¿Puede tener una de esas 8 personas el mismo poder que millones de personas que están empobrecidas y embrutecidas? Un minuto, diputado. No puede ser. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Un modelo donde el pueblo sea propietario de los medios de producción. Un modelo donde el Estado promueve hasta las últimas consecuencias todas las iniciativas productivas en función del desarrollo del país. No podemos excluir al pueblo en esta fórmula tan importante para conseguirle soluciones a la primera dificultad y problema de la agenda política nacional, que es el tema de la economía. ¿Cómo vamos a garantizar bienestar para el pueblo en una distribución del capitalismo de la riqueza, o capitalista de la riqueza? Eso es un exabrupto, eso es un sinsentido. Darle poder al pueblo, darle democracia y de participación, significa darle las posibilidades para producir
y producir de manera creciente y hacerse también protagonista de la vida económica de nuestro país. Son una verdadera revolución y nosotros no vamos a revertir y no vamos a cambiar en un ápice esa posición. Y vayan a preguntarle al pueblo si están o no están de acuerdo con que puedan asumir esas posiciones. Y esto no tiene nada que ver con la posibilidad de que el sector privado tenga su opción y su sector donde pueda desarrollarse. Nosotros, nuestro modelo, y con esto culmino, querido camarada, nuestro modelo de economía es una economía mixta, donde van a convivir sectores privados, obviamente, nacional y extranjero, pero también un Estado, que es un elemento central de la economía socialista, en la medida que el Estado se va transformando y convirtiendo en un ente socialista. Y la economía comunal, que incorpora a millones y millones de excluidos a una acción fundamental que le da bienestar, que garantiza participación y que garantiza justicia. Y ahí está la gran diferencia de nuestros planteamientos. Allí es donde se deslinda una posición realmente democrática y realmente de justicia con una posición que avala un modelo capitalista. Muchas gracias, querido presidente. Gracias, diputado. Bien. Nadie más ha anotado el derecho de palabra. Vamos a terminar el debate. Se culmina el debate. En consideración, aquellas diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del sistema económico comunal, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada de la bancada de la patria. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión y quedan todas y todos convocados para el próximo día martes a las 2:30 de la tarde. Minutos de la tarde, hora local en Caracas, Venezuela. Esta hora acaba de finalizar esta jornada parlamentaria. Dos puntos importantísimos fueron aprobados en la tarde de hoy. En su primera instancia fue aprobado este proyecto de acuerdo y respaldo en cada una de sus partes del segundo acuerdo parcial entre el gobierno y una parte de la oposición, entiéndase como la plataforma unitaria. Instrumento legal que fue presentado desde la tribuna de oradores por parte del diputado Nicolás Maduro Guerra, quien decía claramente que estamos convencidos de que el camino es la paz. Él también decía que hemos hecho que la oposición vuelva al camino del diálogo y también dijo que se había hecho posible que el Estado Nacional vuelva a sentar a la oposición para entrar en consonancia junto a la realidad del país. Nicolás Maduro Guerra también se refería importante al artículo 24 de la ley antibloqueo. También decía y reconocía la labor de trabajo y de receptividad por parte de la bancada opositora que hace vida desde el Parlamento Nacional. Eso era noticia por un lado, pero también el Parlamento Nacional aprobaba en primera discusión este proyecto de ley reforma del sistema económico comunal, un instrumento legal que fue presentado por el diputado Juan Carlos Sierra, que consta de 14 artículos y que tiene como fin adecuar a la nueva época estos instrumentos legales, que además tiene como objetivo fortalecer el poder popular, estableciendo las normas, principios y procedimientos para la creación, funcionamiento y desarrollo del sistema económico nacional. Esta es la información que hasta el momento se ha estado generando desde esta honorable Asamblea Nacional. Cuando el reloj en Caracas, Venezuela marca las 2:14, hora local, en nuestro país despedimos esta jornada parlamentaria.